habla su amiga Alicia Rosete, deseándoles un feliz año 2021. Este año es el año de la esperanza, un año que todos esperamos que todo sea mejor. Y bueno, vamos a comenzar con muchas ganas, con mucha energía, y el día de hoy vamos a presentar una receta muy adecuada, porque en este tiempo todos queremos desintoxicarnos de toda la carne que estuvimos comiendo en diciembre, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a hacer unas deliciosas milanesas de lentejas, también con una exquisita ensalada, y vamos a prepararlas. En una olla con agua que pondremos al fuego, vamos a poner las lentejas que la noche anterior pusimos a remojar. Ya las hemos escurrido y enjuagado. Vamos a agregar ahí también un cuarto de cebolla, dos ajos, y vamos a ponerle una cucharada de sal. Regularmente cuando cocemos granos no ponemos la sal al principio, pero en esta ocasión solamente vamos a dejar las lentejas a partir de que hierven durante 15 minutos. Y como ya estuvieron remojadas, pues ya van a estar suavecitas y listas con 15 minutos que se cocinen. Vamos a partir una cebolla en cubitos, lo más finamente posible que se pueda. Y vamos a poner también ir poniendo un sartén donde vamos a ir pochando esta cebolla con un poquito de aceite. Mientras se está acitronando, vamos a agregar dos ajos que podemos picar también muy finamente, o podemos utilizar nuestro exprimidor de ajos, lo que sea más cómodo para nosotros. ¿Por qué ponemos el ajo después de la cebolla? Porque si nosotros pusiéramos primero el ajo, es mucho más fácil que solo se queme muy pronto y entonces pues adquiera un sabor muy amargo. Ya combinado con la cebolla puede cocinarse muy bien sin que se queme. Entonces vamos a poner ahí nuestros dos dientecitos de ajo y vamos a permitir que se siga acitronando junto el ajo y la cebolla. Mientras vamos a rallar con el rallador más fino dos zanahorias. Y también vamos a rallar una calabacita. Vamos a agregarlo al sofrito que ya está de cebolla y ajo. La dejaremos aproximadamente por un minuto y entonces la vamos a vaciar a donde están nuestras lentejas que ya están escurridas. Vamos a integrar muy bien este sofrito con las lentejas. Y entonces vamos a agarrar un ramo de perejil que ya hemos desinfectado y vamos a picarlo, agregar un poco de ese perejil, solo un poco, y vamos a empezar a utilizar aquí el procesador manual para ir moliendo esta mezcla de las lentejas con el sofrito y el perejil, hasta estar formando esta pasta que, como ustedes pueden ver, es una pasta que no está pues muy aguada, tiene consistencia y que así debe de quedar, porque si no, no podríamos hacer las milanesas. Vamos a procurar molerlo todo muy bien, con paciencia, para que pueda quedarnos una mezcla bien homogénea. Y después pues vamos a agregar algunos
ingredientes más, como media taza de avena. Esta avena la vamos a ir integrando muy bien para que se vaya hidratando con la humedad que ya tienen de por sí las lentejas y las verduras. Vamos a mezclarlo muy muy bien para que no queden partes secas. Vamos a agregar la otra parte del perejil que teníamos y vamos también a seguir mezclando esto. Vamos a agregar 2 cucharadas de mostaza. Vamos a poner pimienta negra recién molida de preferencia. Y vamos a agregar 2 cucharadas aproximadamente de salsa de soya. Las lentejas ya al cocerse, acuérdense que le pusimos 1 cucharadita de sal, pero con estas 2 cucharaditas de salsa de soya ya va a quedar bien sazonada esta mezcla. Entonces con el apachurrador de frijoles vamos a aplastar todo esto para que se integre los líquidos que acabamos de agregar y también para que puedan mezclarse los sabores. Y bueno, ahora sobre una hoja de papel encerado vamos a poner pan molido. Haremos una bolita que pues vamos a empanizar por los 2 lados. Y con la ayuda de otra hoja encima vamos a ir aplastando. Podemos utilizar inclusive un rodillo, pero también podemos hacerlo con las manos para ir formando la milanesa. Y en una sartén caliente con muy poco aceite, no necesitamos mucho aceite más que solamente que esté el sartén pues ligeramente con aceite. Y de hecho si lo hiciéramos en una cantidad más grande de aceite se nos desharía la milanesa. Vamos a permitir que se doren muy bien por un lado y entonces le damos la vuelta y miren qué bonitas van quedando. Hay que darles su tiempo para voltearlas una sola vez. Bueno, aquí ya hemos preparado un guacamole y vamos a preparar también un aderezo para la ensalada fresca que va a acompañar las milanesas con 2 cucharadas de salsa de soya, el jugo de 2 limones y también aproximadamente unas 2 cucharadas de aceite de oliva. Con esto vamos a hacer una mezcla que después vamos a agregar sobre la ensalada. El guacamole pues es un guacamole simple, solamente molimos chile, sal, ajo, cebolla y agregamos el aguacate y lo machacamos. Vamos a hacer un mix de hojas verdes y para dar color a esta ensalada y sabor también vamos a agregar un poco de zanahoria rallada y vamos a poner unas rodajas de jitomate. Vamos a agregar un elemento crujiente, que en este caso van a ser cacahuates pelados y tostados. Y está lista nuestra ensalada para poder agregar el aderezo. Finalmente vamos a terminar de montar nuestro plato, agregando nuestro delicioso guacamole. Y está listo nuestro platillo, un platillo muy completo que tiene proteína vegetal, que tiene vitaminas, minerales, grasas buenas y delicioso. Quedó delicioso, pruébalo. Suscríbete a mi canal.
activa la campanita y dale like.